sociólogo de nuestra casa de estudios, Franz Kranke, fotógrafo de La República, y el profesor Santiago Pedrario, analista político y columnista de Diario Perú 21 también. El evento se realiza en el marco de los 10 años de la CBR y queríamos analizar desde la sociología y las comunicaciones cómo podemos preservar la memoria de nuestro país. Para ello quiero darle la palabra al profesor Manrique. Él ha tratado mucho el tema de discriminación y uno de los principales problemas que identificó la CBR era la gran brecha social que existió entre las personas que fueron afectadas por el conflicto armado, dado así que 3 de cada 5 de los ejecutados, fallecidos, eran quechohablantes. Por eso quiero que se inicie desde el punto de vista desde la discriminación, también desde el tratamiento mediático, cómo se vivió durante la época de los 80 y 90. Ajá, 10 minutos. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y quisiera plantear el tema. La pregunta es cómo recordar, y quisiera comenzar por situar el papel de la memoria, ¿no? Diría que la memoria es fundamental para construir nuestra identidad, ya sea social, ya sea personal. Somos lo que somos como resultado de lo que hemos sido, de la agencia que tenemos ahora, de las posibilidades abiertas y de ser la potencialidad de ser algo distinto en nuestro futuro. Y esto vale para las sociedades como vale para los individuos. La memoria ayuda a construir la identidad, y la identidad al mismo tiempo permite construir nosotros. Podemos cambiar el mundo, podemos hacer la historia en tanto nos constituimos en sujetos sociales y políticos. Pero para constituirnos en estos sujetos, tenemos que construir nosotros. Y la memoria y la identidad son fundamentales para la constitución de estos sujetos políticos. Por eso entonces, hay maneras de construir la memoria y hay maneras de construir sujetos sociales. Puede ser la construcción de una nación, un colectivo, una contramemoria frente a lo que es el discurso oficial. Digamos, hay una manera institucionalizada desde el Estado de constituir la memoria, que es la historia oficial. Pero habitualmente frente a la historia oficial aparecen contrahistorias, y esto es así, porque después de que hay un suceso, y particularmente una crisis, como es una guerra, ya sea internacional, ya sea una guerra interna, el conflicto se extiende en una lucha por dotarle sentido a los acontecimientos. Y entonces surgen distintas narrativas en torno a la guerra, distintas narrativas que son maneras distintas de entender cómo constituimos los sujetos sociales. Entonces, la construcción de la memoria social es un campo problemático, ¿no? Donde hay una disputa, enfrentamientos por apropiarse del sentido de los acontecimientos. Y en esto juega un papel importante los intereses, ya sean individuales y sociales, y por supuesto también la asignación de responsabilidades. De hecho, el conflicto de los años 80 constituye una de las mayores tragedias de nuestra historia como colectividad. No hay ningún conflicto ni interno ni externo que haya provocado tal cantidad de bajas. En un sentido, la memoria tiende a ser piadosa, la memoria social también, y tratamos de borrar la memoria de los hechos traumáticos. Pero quisiera recordar cuál es el ambiente que se vive hacia 1992, meses antes de la captura de Ismael Guzmán. En abril de 1992, mientras Fujimori da el autogolpe en Lima, en Estados Unidos se presenta ante la Cámara de Representantes el subsecretario de Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, y da un discurso en que lo que propone es crear una fuerza multinacional para intervenir militarmente en el Perú. Lo
lo que plantea Sendero, dice Sendero va a ganar esta guerra, y la toma del poder por Sendero va a significar el tercer holocausto del siglo XX. El primero explica ese holocausto causado por los nazis, el exterminio de 6 millones de judíos, medio millón de gitanos, etc. El segundo es el holocausto de los Khmer Rouge en Camboya, 2 millones de muertos. Y el tercero se produciría en Perú con la toma de poder por Sendero. Tendemos a olvidarnos de esas cosas. Años después de la captura de Guzmán, veo a periodistas diciendo cómo pudimos ser tan tontos de pensar que el Perú podía ser derrotado, ¿no? Apenas eran, nunca fueron más de 3.000, 4.000 y nunca hubo una amenaza. Pero en ese momento, era el propio Estados Unidos, el subsecretario de Estado, que veía la amenaza concreta de que esto iba a caer. Habían 250.000 peruanos que abandonaban cada año el país. En parte era la crisis económica, pero sobre todo el miedo a encontrar un sendero luminoso. Los precios de los inmuebles, este es un indicador muy interesante, cayeron a la mitad y la tercera parte por la cantidad de gente que quería vender lo que tenía para marcharse. Y ese es el ambiente que vivimos cuando está pocos meses antes de la caída de Aymar Guzmán. Ahora, ¿cómo construir la memoria de este periodo supone escarbar en un conjunto de cosas que son muy dolorosas para nuestra propia autoidentidad? Y creo que hay una serie de fuerzas poderosas que están contra este ejercicio de autocercioramiento, de este mirar hacia nosotros mismos, ¿no? Quería mencionar algunos elementos acerca de cómo funciona nuestra memoria de la violencia, ¿no? En primer lugar, la violencia interna en el Perú, el conflicto interno en el Perú no es único en el periodo. Hay golpes de Estado con represiones sangrientas, brutales, en otros lugares de América Latina, no desde el 64 en Brasil. En el resto del cono sur, en los años 70, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Hay golpes y hay dictaduras sangrientas que arrasan con los derechos humanos, desaparecen, asesinan, torturan. Pero hay una diferencia con el Perú y es que son violaciones de los derechos humanos cometidas por dictaduras militares bárbaras y sangrientas. O, como es el caso de Uruguay y Bordaberry, un gobierno militarizado. Acá la mayoría de los hechos suceden bajo gobierno democrático. Tenemos una democracia que está establecida, que tiene instituciones, parlamento, etcétera, funcionando. Por lo menos entre 1980, cuando comienza la ofensiva de Sendero Luminoso, y abril de 1992, cuando Alberto Fujimori da el autogolpe. Y el grueso de los hechos de violencia y de la violación de los derechos humanos se produce bajo gobiernos civiles. En las dictaduras militares no habían contrapesos democráticos. Los militares actúan y arrasan sin ningún contrapeso. Acá existen los mecanismos democráticos. ¿Por qué no se utilizan? Una responsabilidad fundamental diseñada en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es la abdicación de la democracia de sus responsabilidades. Los políticos renuncian a ejercer su función y delegan a las Fuerzas Armadas solucionar el problema. Es una especie de división de trabajo, ¿no? Ustedes hacen el trabajo sucio, nosotros miramos hacia otro lado. En segundo lugar, y bueno, esto va a ser muy importante porque va a definir cómo se encara el balance, cómo se construye la memoria y cómo se ve el tema de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay una serie de organizaciones políticas, las más importantes, que están comprometidas en estos hechos. Se da la paradoja de que Valentín Paniagua, que es de Acción Popular y que crea la Comisión de los 8 meses, que es presidente, luego es un enemigo de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación porque señala la responsabilidad de Fernando Belaú de Acción Popular en aplicar sus derechos. Obviamente, la Pradera García también va a estar contra la Comisión de la Verdad.
hay cosas que esclarecer. Hace poco hemos tenido el escándalo de que se ha declarado que no es un crimen de lesa humanidad la matanza de los presos de Sendero Luminoso. Entonces, junto con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, va a haber la complicidad de un amplio sector de los políticos tratando de que no se esclarezcan los hechos, tratar de construir una memoria que borre los hechos que suponen responsabilidad que no se quieren asumir. Es interesante en esos términos la comparación con Chile, ¿no? En Chile se han hecho tres comisiones de la verdad. Ha habido un reconocimiento por el estado de lo sucedido, han pedido perdón a la sociedad chilena, a todos, incluida la Marina de Chile. La fuerza más dura ha reconocido su responsabilidad y hay una política de reparaciones. Hace unos años pasó por acá un amigo, José Luis Martínez, profesor universitario chileno, lo conocí en París. Acababa de salir el acuerdo en Chile de indemnizar a dos torturados. Yo le comentaba con envidia a José Luis Martínez esto, ¿no? Y él se ríe y me dice, yo estoy en la lista, yo fui torturado. Somos 36.000 que estamos en la lista. A todos nos dan una pequeña indemnización mensual. Me dice simbólico, lo que importa realmente es el reconocimiento de que esto sucedió. Esta reconoce que nos hicieron esto y reconoce su responsabilidad y busca reparar. Para los sectores más pobres esto es importante porque les dan reparaciones en términos de facilidades educativas, de salud para sus hijos y para su familia. Y Chile puede marchar integrado porque ha habido un trabajo de elaboración desde un reconocimiento de responsabilidades y hay una enorme cohesión en la sociedad chilena. Algo que no sucede en los países donde no ha habido un procesamiento de esto, no ha habido una construcción de una memoria conjunta. Ahora, pesa otro elemento que es el distinto peso que las sociedades nacionales otorgan a sus propios habitantes. Ya no voy a hablar de ciudadanos porque muchos no son reconocidos como ciudadanos. Quiero poner un ejemplo al respecto, ¿no? Volviendo a Chile, nosotros vivimos como generación el golpe de Pinochet. Recibimos a muchos de los chilenos que se habían huyendo como exiliados, trabajamos en la solidaridad con Chile. Y supongo que Santiago podría confirmar esto. Todos creíamos que habían muerto 30.000 chilenos por motivo de represión. Las tres comisiones de la verdad han llegado a una cifra que es de consenso en Chile y es de 3.000 muertos. ¿Por qué si fueron 3.000 muertos durante décadas estuvimos convencidos y los chilenos estuvieron convencidos de que eran 30.000? Para ponerlo en términos de mediólogos, el ruido mediático por cada chileno muerto era por 10. Esto resonaba en los medios, en la conciencia, en la creación de opinión pública como si hubiesen muerto 10. Ese es el peso que otorga Chile a sus chilenos. Acá en el Perú, durante el tiempo, hasta la Comisión de la Verdad, estábamos convencidos de que eran 20 o 25 mil muertos y resultó que eran 70 mil. Y así necesitan morir 3 o 4 peruanos para que esto suene como una persona muerta. ¿Y por qué? Es un problema básico de solidaridad nacional. Los muertos, como se ha señalado hace un momento, las tres cuartas partes eran indígenas, hispanohablantes. Hay un cuento de Julio Ramón Ribeiro con un título que es terrible, pero muy expresivo. La piel de un indio no cuesta caro. En tanto el hueso de los muertos son indígenas, no hay solidaridad con relación a ellos. Y eso va a pesar cuando es esa barrera étnico-racial la que va a llevar a que buena parte de la sociedad peruana prefiera mirar para otro lado. Y luego de los hechos haya la reacción esta de, bueno, es un costo necesario creo que pagar para que tengamos paz, ¿no? Nos parece aceptable porque son otros los que pagaron. No sentimos que seamos nosotros los que hemos pagado esto. ¿Cómo se forman las comisiones de la verdad? Esta no es la primera comisión, es la única que se ha creado en América Latina. Son varias. Yo diría que hay dos canales básicos a través de los cuales salieron comisiones de la verdad. Una primera es por una reacción de la sociedad civil,
que reivindica que las víctimas son suyas, son miembros de esta sociedad y reivindicamos a estos miembros de la sociedad. Si ustedes que conocen en Chile, Argentina, Uruguay, el caso emblemático es el de las madres y luego las abuelas de Plaza de Mayo, que cada semana se reúnen en la Plaza de Mayo para protestar, para manifestar, mantener viva la memoria y tienen una resonancia mundial. No hay nada semejante en Perú. ¿Por qué? Porque quienes movilizan la opinión pública en Argentina étnicamente son de la misma condición que las víctimas. La gente que muere en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, es gente que étnicamente es del mismo grupo social de quienes crean la opinión pública, que tienen acceso a los medios, que tienen presencia política, que pueden movilizar opinión. Acá los muertos son indígenas. A lo largo de los 80, cuando daba alguna conferencia sobre violencia, hacía un ejercicio, ¿no? Le preguntaba al público, pedía que levantara la mano a alguien si conocía a alguna persona muerta por la violencia política. Habían cientos de personas y nadie levantaba la mano. ¿Por qué? Porque esto era una guerra que parecía que sucedía en otro país. Y tanto se trataba de indígenas, era una fracción de la sociedad peruana que no nos tocaba, con la cual no había mayor sentido de nada. Y creo que es esta falta de cohesión social, esta fractura étnico-racial, la que permite que las cosas lleguen hasta donde llegaron. Mientras Sendero golpea en el interior y los muertos son indígenas, no hay una reacción nacional. ¿Cuándo se produce la reacción? Cuando comienza la ofensiva sobre Lima. Y de repente esto no es algo que pasa en otro país, sino sucede en Tarata, en el centro de Miraflores. Hay un conjunto de víctimas, está asesinada Pascual Arroyizado, María Elena Moyano. Y recién nos sentimos involucrados en una guerra que venía de más de una década atrás, pero que recién sentimos cómo que nos afecta. Entonces, las comisiones de la verdad, en un primer lugar, en el Cono Sur se forman por presión de esta sociedad civil que exige el esclarecimiento de los hechos y la reparación de las víctimas, sus propias víctimas. Eso no sucede en Perú. Hay otro canal por el que se forman comisiones de la verdad y este es el caso particularmente de Centroamérica, donde en varios países hay un impasse militar y hay un impasse entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas armadas del Estado. Sucede en El Salvador, sucede en Guatemala. Se llega a un punto en que la guerrilla no puede tomar el poder, pero el ejército tampoco puede acabar con la guerrilla. En El Salvador han muerto 100.000 y es claro que este conflicto no tiene ganador posible. ¿Qué se hace entonces? Se entran negociaciones de paz. Y como parte del paquete de negociaciones de paz, la guerrilla exige el esclarecimiento de los hechos y la formación de una comisión de la verdad. Entonces, en este caso no es por movilización de la sociedad civil, sino por una correlación de fuerzas militares que impone la creación de una comisión de la verdad. Ninguno de los dos casos sucede en Perú. La sociedad civil no se siente implicada con lo que pasa y no se moviliza significativamente por el esclarecimiento de los hechos. Tampoco hay un empate militar porque el Estado triunfa en toda la línea y aplasta a senderistas y emerretistas. Es una derrota total. ¿Cómo aparece la Comisión de la Verdad entonces acá? Creo que la explicación es el colapso de las Fuerzas Armadas como resultado de su asociación con la pandilla delincuencial de Fujimori Montesinos. No tenían conciencia del asunto, pero se puso en prisión a los 12 máximos jefes militares de las Fuerzas Armadas y algo así como un centenar de altos oficiales por corrupción. Y por derechos humanos, principalmente por corrupción. Es en esas condiciones, en ese vacío creado que el trabajo de las organizaciones de derechos humanos permite en el momento excepcional de la transición luego de la caída de Fujimori que se cree la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Comisión de la Verdad a la que Torrijos le añade y Reconciliación.
Eso supone que la Comisión de la Verdad nace sin base social. No tiene una guerrilla, no tiene una fuerza política, una fuerza armada detrás, como en Centroamérica, no tiene una sociedad civil movilizada como en el Cono Sur. Y la Comisión de la Verdad acá tiene que inventarse, tiene que crear su base social. Y creo que uno de los méritos importantes de la Comisión de la Verdad, aparte del informe y todo lo que este contiene el informe final, es constituir esta base social. Y creo que jugó un papel importantísimo en esto la realización de las audiencias públicas, que cambiaron a mucha gente y en primer lugar a los propios comisionados. Tuve oportunidad de trabajar con ellos y vi una transformación real de las personas en contacto con lo que había sucedido. Ahora bien, para terminar, ¿cómo recordar? ¿Cómo construir una memoria? Diría que lo fundamental es con reconocimiento. No se trata simplemente de justicia, no se trata simplemente de la memoria, no se trata de esta frase manida de que la historia es maestra de la vida porque nos ayuda a evitar repetir lo que ha pasado, sino está de por medio de dar voz a los que no la tienen, traer a la memoria oficial a aquellos que oficialmente no existen. Solo falta un detalle, ¿no? Sendero ataca el 17 de mayo de 1980 en Chuschi. ¿Y cuál es su primera acción? Quemar las actas, las ánforas electorales de un local electoral donde por primera vez en la historia del Perú los indígenas van a votar. ¿Por qué digo esto? Porque había un veto contra los analfabetos y en un Perú, en un país en que se alfabetizan castellano los monolingües indígenas, quechuas, aymaras, son analfabetos por definición, pero era la materia de mantenerlos alejados del voto, del derecho a alimentar al ciudadano. Sendero ataca precisamente cuando se está, por primera vez van a ejercer ese derecho al voto. Pero sucede, y esos son datos de hombre, que para ese momento hay un 20% de peruanos que no tienen libreta electoral, porque nunca han ejercido votación. Parte de la dificultad para reconstruir qué pasó es que muchos de los muertos ni siquiera tienen existencia legal, no tienen documento legal, no existen oficialmente, no existen en los documentos del Estado peruano. Se trata de traerlos a la memoria oficial, ¿no? Aquellos que no existen para el Perú oficial. Y trabajar pues para que cambiar ese conjunto de cosas que tienen que ver con la posibilidad de reconocernos como humanos, ¿no? Cuando Alan García decía que hablando de lo de Ogawa, que los indígenas no eran ciudadanos de primera categoría, en otras palabras que tenemos ciudadanos de primera y de segunda categoría, detrás de esto hay una verdad más dura, ¿no? Y es que hay, desde esta visión de las cosas, humanos de primera y humanos de segunda. Hay ciudadanos de segunda porque hay humanos de segunda. Y es esa concepción racista que está detrás de mucho el funcionamiento de nuestras instituciones, que se encuentra cada vez que uno escarba sobre lo que pasó en este periodo, y que impide construir una democracia, porque la democracia se basa en construir la idea, la ficción jurídica de que somos iguales, a pesar de que, qué sé yo, Dionisio Romero tenga una tremenda fortuna y un pastor de alpacas tenga muy poco. Construir una ficción jurídica de que son iguales, porque partimos de que existe una común sustancia humana. Más allá de que idioma hablábamos, cuánto dinero tenemos, cuál es nuestra cultura, hay una sustancia común sobre la cual podemos construir esta igualdad. El racismo niega que existe esa sustancia común. No hay una igual naturaleza, no hay gente de primera, hay gente de segunda. Y en tanto podemos reconocernos como iguales, podemos constituir ciudadanía, podemos constituir democracia. Y es parte del trabajo que creo que tenemos que hacer de memoria. Y es solo ahí que podemos hablar de qué trabajaban para que los hechos no se repitan. Gracias. Muchas gracias, Nelson Manrique. Ahora con Santiago quisiéramos ver desde el lado de los medios cómo visibilizar este tema. Y antes que nada, gracias por la invitación. Simplemente
par de apuntes o tres agregados a lo que ha dicho Nelson. Cuando ha mencionado el caso de Bernard Adamson, este subsecretario de Estado norteamericano para la región, para América Latina básicamente, y lo que él planteó en el Congreso. Yo tengo una anécdota, ¿no? Justamente en esos años, sería año 91, estaba en un cóctel de una embajada de un país vecino, para no precisar quién era exactamente, de qué país era, pero un país vecino, fronterizo. Y el embajador, el que me había hecho yo muy amigo porque lo había entrevistado para la revista que trabajaba, él me llamó a un lado y me dice: oye Santiago, hoy día en la mañana hemos tenido una reunión, ya tú te imaginas con quiénes, en la embajada, bueno, era evidente, era la embajada norteamericana, y hemos estado discutiendo sobre escenarios de intervención militar en el Perú, ante la posibilidad de que gane Sendero. Miren ustedes en qué estado estábamos, ¿no? ¿Cuál era la situación? O sea, yo comparto plenamente con Nelson que ese sentimiento se ha querido borrar. Ahora muchos, no solo periodistas, sino también sociólogos, analistas, como se llama ahora, tus amigos, niegan eso, dicen: no, eso no lo pensamos nunca, eso era imposible. Bueno, sí, pues ese es hacer de falsos historiadores, ¿no? Es algo, pero en el momento mismo que vivíamos, 89, 90, 91, el riesgo de que el Estado peruano se desfunde, era un riesgo real. Y no solamente desde mi punto de vista, sino la verdad desde el punto de vista de quienes nos estaban viendo de afuera, ¿no? O sea, estaban diciendo que si toma el Sendero del poder o el control, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo entramos al Perú? Era. Y eso significaba poner el Perú al borde de su viabilidad. Era poner al borde de su viabilidad, porque significaba que los ecuatorianos entraban por el norte, los chilenos por el sur, con apoyo argentino probablemente, los norteamericanos. Parece ahora una película de ciencia ficción, como la estoy contando, ¿no? Pero es algo que absolutamente que estuvo y que se manejaron escenarios de esa índole, ¿no? Lo segundo es que una anotación, es que así como Nelson ha contado a los chilenos que tienen reparaciones, algo pasa con los uruguayos. Yo tengo un amigo uruguayo que vive muchos años en el Perú, que es sociólogo y que estuvo preso, detenido durante la dictadura uruguaya, y él recibe su reparación mensual. O sea, el Estado uruguayo le paga mensualmente por haber sido reprimido y probablemente haya tenido alguna forma de tortura. O sea, hay una reparación del Estado. El Estado reconoce ante su ciudadano. Claro, Uruguay es una de las sociedades más democráticas, ¿no es cierto? O sea, de América Latina, ¿no? Y con un Estado que funciona, ¿no? Al margen ya de la dictadura, en la que los ciudadanos uruguayos se reconocen básicamente como iguales, ¿no? Al margen ya de las diferencias económicas. Y lo tercero es que no hay que olvidar que el 75% de las víctimas de la violencia en el Perú fueron quechua hablantes, ¿no? Es algo 75%, ¿no? O sea, por eso es que si preguntamos, ¿alguno de ustedes tuvo algún primo, tío, hermano? Probablemente no. Probablemente, no digo que no, pero probablemente, porque la mayoría fueron de origen quechua hablante, ¿no es cierto? El primer impacto, ya aquí termino para entrar a lo que quiero decir. Por ejemplo, una primera persona amiga que para mí tuvo un impacto increíble, que murió,
fue en Uchulajay. Yo era muy amigo de Eduardo de la Minera, que fue uno de los que murió, de los periodistas que murió. Más aún que Eduardo había entrado a trabajar con el diario Marca, porque yo había dicho que entre, porque era de mi organización. Entonces entró y trabajó ahí, y fue a Ayacucho, y Ayacucho murió. Y él fue además a sustituir a Ricardo Seda, que había estado trabajando ahí, porque había estado haciendo corresponsalía. Y Ricardo Lucea regresa y Eduardo viaja en lugar de Ricardo, que estaba ahí, y al cabo de una semana, 5 días, lo matan, ¿no? Como mataron al resto de periodistas, al guía, ¿no? En Uchulajay, ¿no? Que fue casi un momento de quiebre, ¿no? De la guerra interna, ¿no? Porque fue también el momento en el que los militares entraron bajo los comandos políticos militares a tener un control total. Entonces, después de estas tres apuntes que me suscitó la intervención de Nelson, yo quería entrar por otro lado, ¿no? Entre los minutos que tenemos voy a tratar de ceñirme. Hay un lingüista, filósofo, crítico búlgaro nacionalizado francés de hace muchos años que se llama Todorov, no sé, alguno de ustedes lo ha leído, y él es una persona que trabaja mucho el tema de la memoria, porque justamente es búlgaro francés, entonces ha vivido toda la etapa de la Segunda Guerra de pequeño y después ya la posguerra, ¿no? Y la posguerra en un país como Bulgaria, que tuvo un gobierno socialista o comunista, como quieran llamarlo ahora, ¿no? Entonces, él dice que existen dos tipos de memoria. La memoria literal, dice, ese es un primer tipo de memoria, es aquella que se fija en el pasado y que intenta reproducir con la mayor exactitud lo sucedido. Que en el caso de una guerra como la vivida, en el caso nuestro, reserva el rencor, el sufrimiento y algunas veces también el sentimiento de venganza. O sea, cuando tú sufres lo que sufres, que no es el caso probablemente de la mayoría nuestra, pero cuando tú sufres que mataron a tu hijo, que desaparecieron a tu hijo, o que mataron a tu padre, ¿no? Tú cargas un sentimiento tremendo, pues, no solo de frustración y de dolor, sino también de rabia, de bronca, ¿no? Y por otro lado también, o sea, y esto es en los contendientes, probablemente también entre policías o militares que hayan muerto. En su familia tiene que haber un sentimiento así, o sea, tú cargas ahí lo que él llama una memoria literal, ¿no? O sea, que es tratar de quedarse como fue. Y Todorov dice, interesante, que hay otro tipo de memoria que habría que trabajar, y que yo sé que es muy complejo, que es la memoria ejemplar, dice Todorov, que es la que salta de lo estrictamente individual al espacio público, que es, creo, de alguna manera lo que representa el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no es cierto? Con todas sus limitaciones, no estoy diciendo, sacralizando el informe por Dios de la Comisión de la Verdad, ¿no? Pero es intentar llevar el dolor privado o el dolor familiar o el dolor del grupo, ¿no es cierto? Tratar de no que desaparezca, no olvidarlo, porque eso no sería posible ni conveniente, pero sí hacer el esfuerzo de desplazarlo a un espacio donde se pueda discutir sobre él, ¿de acuerdo? Se pueda tener opiniones sobre él, se pueda confrontar sobre él, sobre por qué pasó, ¿cierto? Porque en algunos casos la violencia fue una violencia no solo, por supuesto, no solo fue la que hizo Sendero, la que provocó la contrasubversión,
sino también violencia que le ejercieron los propios, en algunas zonas, los propios campesinos. ¿No es cierto? En algunas zonas, los propios campesinos, contra otros campesinos, alineados en mundo voto. O sea, hoy día, en muchas comunidades donde ha habido violencia, la gente ha encontrado formas de reconciliarse, porque la gente sabe, este fue el sendero, este colaboró con el ejército, etcétera, etcétera. No es que se ha olvidado, es que se han encontrado maneras, que es bien difícil, no se ha generalizado, al contrario, no se ha generalizado en el Perú. O sea, porque es la única manera de construir una memoria que no la llamemos colectiva, pero por lo menos una memoria abierta, una memoria tolerante, una memoria que admita el debate, ¿de acuerdo? Que admita la discusión, que nos permita, digamos, ingresar por todos esos intríngulis que lleva la violencia, la razón de la violencia y sus consecuencias, y también que nos permita pensar en un futuro. O sea, cómo esta gente que se ha matado entre sí, ¿no? Porque 70.000 muertos no es broma, y desaparecidos creo que son más de, son cerca de 12.000, ¿no? 15.000 desaparecidos. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para que en un futuro no solamente no se reproduzca esto, sino cómo hacemos para que, digamos, lo terminemos asimilando en el sentido más crítico de la cosa, del fenómeno, ¿no? Además, tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes niveles de conocimiento de lo sucedido, diferentes niveles, diferentes sensibilidades frente a la violencia y frente al conflicto armado o la guerra interna, como se quiera denominar. Existen también diferentes construcciones de recuerdos de acuerdo al territorio en que uno estaba, porque era diferente vivir en Piura, ¿no es cierto?, o vivir en Trujillo que vivir en Ayacucho, que era muy diferente vivir en el Guayá, donde la gente te cuenta que por el Guayá pasaron decenas de cadáveres, ¿no es cierto?, que vivir en Lima o vivir en Ica, ¿no? Era distinto. Por lo tanto, la sensibilidad, el territorio en el que estabas, ¿no? El sector social, el sector étnico al que pertenecías, sin duda, en ninguna clase, ¿no? Y por lo tanto, estos hechos traumáticos han sido vividos de manera diferente, ¿no? Y creo que reconstruir es un tremendo reto, ¿no? Y abrir el debate, la discusión, un tremendo reto. Sobre todo en un momento donde se impide que la discusión se abra. Y se impide que la discusión se abra y se dé porque se sataniza, se excomulga, se excluye. ¿De acuerdo? Si tú dices una frase, eres fácilmente para que te puedan decir, ah, este es procedero o tiene inclinaciones, no sé, favorables, o quiere cubrir, ¿no? O al revés también, ¿no? Puede pasar al revés. Entonces, debe tenerse en cuenta, entonces, debe tenerse una actitud abierta para sumar memorias, porque no hay una sola memoria, hay varias memorias. Y en algunos casos hay memorias confrontadas, que no se quieren hablar, que no quieren dialogar, ¿de acuerdo? Los principales contendientes que fueron contendientes, digamos, estoy hablando Sendero Luminoso, y de alguna manera las Fuerzas Armadas y los gobiernos que estuvieron durante esa etapa, ¿no?, que fueron los que tuvieron la conducción política, tienen una resistencia grandísima para poder aceptar, ¿no?, las responsabilidades y poder aceptar y reconocer los errores. Sendero mantiene básicamente el discurso también y la justificación de lo que pasó.
Y si usted lee el libro de las Fuerzas Armadas, que es más su informe, su Comisión de la Verdad de alguna manera, ¿no? También hay una mirada muy cerrada, ¿no? ¿No? Sobre la violencia y cómo se desarrolló. Y no es por gusto que discursos justificatorios los tienen prácticamente todos los que gobernaron durante ese periodo, ¿no? Porque está claro que no existe ni podrá existir una sola memoria. Habrá pluralidad de memorias. El reto es que estas memorias tengan capacidad de dialogar, al menos de escucharse, por más discrepancias que existan entre ellas. Es evidente que esta no es la situación única del Perú. Es verdad que en Chile hay una comunidad política mucho más constituida que en el Perú, ¿no? Mucho más formada que en el Perú. Pero aún a los 40 años de la salida de Pinochet, en que acaba de ser conmemorarse, digamos, la semana pasada, del golpe de Pinochet, la polarización ha habido en la opinión pública chilena, ¿no es cierto? O sea, ha sido fuerte. En la televisión chilena se han presentado un par de series muy buenas, dicho sea de paso, en la televisión privada, hechas, son series de ficción que yo recomendaría que las vean. Una es sobre la caravana de la muerte, espectacular. Son cuatro episodios, lo pueden encontrar en internet. Y hay otra más, el nombre exacto, no me acuerdo. Los hijos del desierto. Los hijos del desierto, exactamente. Los hijos del desierto, que también es muy buena, ¿no? Y ambas son hechas por canales privados, ¿ah? Ya han tenido, por supuesto, un altísimo rating, siento que si lo queremos ver en términos comerciales. Altísimo rating. Muy bien hecha, le digo con toda franqueza. Y vale la pena que lo vean. Además, con una idea periodística, con investigación, con cruces de fuentes, con personajes muy bien delineados, ¿no? Y bueno, mírenla para los que tienen interés, la verdad, y creo que vale la pena, ¿no? Igualmente en España, por ejemplo, a pesar de todos los años que pasó, al juez Baltasar Gastón, cuando quiso mover, el caso de la guerra civil española y abrir la posibilidad de enjuiciamiento, inmediatamente lo que es la Corte Suprema española le cayó encima con todo y lo acusó de prevaricato y lo sacó de la judicatura, digamos, ¿de acuerdo? Y es evidente que la transición española de alguna manera también se fundó sobre un pacto no explícito, que era el pacto de que ninguno de las fuerzas convertía el tema de la guerra civil en un tema central de la política española. Ese fue el gran acuerdo, creo yo, que tomó en el año 80-81 entre Adolfo Suárez y el Partido Comunista Español, que había sido la principal fuerza de resistencia, ¿no? Entonces, para ir terminando, yo pienso que la memoria es, digamos, la memoria, la construcción de la memoria es una lucha de poder. Construir la memoria es una lucha de poder. Y que justamente hay que tener la mayor sensibilidad para que esta lucha de poder se abra. Por ejemplo, no es gratuito que la pugna política se encienda en el Perú en relación con la memoria cuando se trata de discutir y sobre todo de aprobar los textos escolares que se refieren a la memoria vivida. ¿Se habrán dado cuenta ustedes, no? Que ya varias veces, cuando en un texto escolar se hace referencia a la memoria, a lo que pasó con la violencia interna, inmediatamente se hace un debate. Porque está ahí planteado el tema de que de qué memoria se habla, pues, ¿no es cierto? Y se quiere que sea lo más intransigente, se quiere una versión de la memoria absolutamente unilateral, única, ¿no? En la que no existe el menor sentido crítico. La razón es evidente, ahí estás fijando una memoria o un discurso oficial que tiene la posibilidad de reproducirse
sostenerse e instalarse como la verdad. No se puede convertir tampoco, a pesar de lo valioso, el texto de la CDR en un texto cerrado, definitivo. Sería un grave error. Representa, en verdad, el mayor esfuerzo acometido, pero es solo el inicio de una larga tarea, o más que el inicio quizás, pero es una larga tarea, más aún cuando un importante sector de la población rechaza rotundamente esa versión, porque la rechaza, a pesar de que en todas las encuestas el informe de la comisión aparecía siempre con una aprobación relativamente alta, ¿no? ¿Por qué en el Perú no se puede pasar de la memoria literal que he señalado, como dice Todorov, a la memoria ejemplar? Yo creo que hay varias razones, ¿no? Algunas Nelson las ha mencionado. Primero, la fragmentación de la sociedad peruana, ¿no? Una sociedad tan fragmentada impide justamente este tránsito, ¿no? Segundo, los niveles de, como parte de esta fragmentación, los niveles de desigualdad social y étnicos en el país, creo que son decisivos. O sea, la falta de igualdad de ciudadanía. Tercero, la falta de entrenamiento para debatir y hablar democráticamente. O sea, hoy día en los medios mismos de comunicación se insulta, o sea, como algo normal, si uno tiene una opinión distinta. Te pueden insultar y es normal eso. O sea, comienza a parecer, a instalarse como normal. O sea, no se argumenta. Y eso es algo que me parece tremendo. Tremendo. Y algunos columnistas lo hacen de manera regular. Y más aún, alguna gente piensa que son súper renovadores porque hacen así ese estilo. Lo que a mí me parece, bueno, está bien. Es inconcebible, pero eso piensa alguna persona, ¿no? Después, cuarto es, yo creo que es una responsabilidad del Estado. El Estado no ha querido comprometerse en promover un debate sobre la memoria en el país. No ha querido, no le interesa a los gobiernos. Y quinto, el hecho de que Lima, que es donde está concentrado el poder político y económico en el país, y en otras regiones, pero sobre todo en Lima, la violencia solo repercutió marginalmente, ¿no? A pesar de lo que fue aquí Tarata, de la muerte de Barrios Altos, ¿no? De acciones que se hicieron y que fueron muy dolorosas, no tuvo pues la dimensión que tuvo en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, San Martín, Huánuco, ¿no? Donde el peso de la violencia sí fue contundente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué se está haciendo? Muy breve, ¿no? Yo tengo la impresión de que hay una gran producción literaria sobre la memoria, una espectacular producción de literatura sobre la memoria. Y creo que los escritores tienen a veces más libertad para hablar, porque como hacen ficción, con comillas o sin comillas, tienen más facilidad para hablar que los propios sociólogos o los propios periodistas. O sea, porque, y hay muy buenas novelas. El camino de regreso, por ejemplo, de José de Pierola me parece muy bueno. Alarcón tiene un par de novelas, uno libro de cuentos y una novela sobre Ciudad Perdida, me parece también muy bueno. Rosa Cuchillo me gusta mucho, muchísimo, de Colchado. O sea, hay decenas de trabajos literarios y valga la pena algunos leerlos, porque creo que son acercamientos muy, muy sutiles, algunos de ellos muy finos a la violencia y con gran libertad. Y te hablan tanto de los militares como de Sendero en términos mucho más, no te satanizan. O sea, la ficción permite hablar de unos y de otros de manera más natural. ¿De acuerdo? Y creo que es una producción muy interesante, ¿no? Después, hay de hecho esfuerzos y trabajo de sociólogos, de historiadores, ¿no? El periodismo de investigación, ya han tenido, creo, una en la mañana una mesa, estuvo el Mundo Cruz, por ejemplo, que me parece un periodista espectacular, un gran periodista, valiente, riguroso,
un ejemplo de periodismo que no que creo que debería tener mayor reconocimiento y más posibilidades para que pueda hacer mejor su trabajo. Existen pocas experiencias cinematográficas, ¿no? Está La Boca del Lobo, que se hizo en plena en el año 90, que fue una buena película que hizo Lombardi, y Valiente en el contexto en el que se difundió, ¿no? Ahora no sería lo mismo que haberla hecho cuando la hizo, ¿no? Existen algunos también documentales. Yo sigo pensando que pienso que esta última película de Corcuera sigo siendo, aunque no trata sobre la violencia, ¿no es cierto? Trata sobre la música, pero creo que de alguna manera alude indirectamente a la violencia y alude, ¿no?, a la necesidad de construir un imaginario nacional en la que estemos, ¿no?, los amazónicos, ¿no?, los serranos, ¿no?, en particular los ayacuchanos, porque la música ayacuchana es Máximo Damián, eran sobre todo los ayacuchanos los que presentan, y los limeños y los criollos limeños, donde hay algunos también músicos griegos como Carlos Jaide, como Félix Casaverde, ¿no?, y los nuevos, ¿no?, como Sarabán. O sea, creo que es justamente un esfuerzo, ¿no?, de construir una memoria abierta. Me parece esa escena que a mí me encantó de la película, esa escena donde los hijos de Vallombrosio van zapateando, ¿no?, caminando y zapateando hacia el cementerio con Máximo Damián tocando al centro. Es pues una imagen excelente, ¿no?, brillante, ¿no?, de lo que es exacto, de lo que es la interculturalidad, ¿no?, y de cómo se prestan unos a otros porciones de su cultura, ¿no? O sea, como el propio Vallombrosio decía, nosotros hemos aprendido a tocar las cuerdas, la guitarra, el violín, de los serranos que venían a bañar el algodón, a Chincha, a Cañete. Nosotros tocábamos sobre todo percusión, era lo que tocaban, pero las cuerdas las hemos aprendido de los huancavelicanos y de los ayacuchanos que venían. Y eso mismo dice su hijo en la película. Entonces creo que, yo sé que no es violencia, pero sé que no trata directamente sobre la violencia, pero es un esfuerzo justamente de cómo construir un imaginario abierto, ¿no es cierto? ¿Cómo? Y exacto, y efectivamente un reconocimiento. A mí me cuesta mucho algunas críticas que han dicho que para ellos es lo antiguo, que no está lo bullente del país. Yo francamente con esa película me he emocionado, o sea, a diferencia de parece de otra gente que no se emociona, yo sí me emociono, y vengo porque es una película que toca fibras, ¿no? O sea, no tiene por qué hacer bulla para poder tocar, para que sienta que hay vida en esas impresiones musicales, ¿no? Y ahora sí, yo creo que, miren, no sé cómo llamarlo, pero algunas sugerencias para los comunicadores, para los periodistas, ¿no? Yo creo que es clave tener un sentido crítico de la historia y de los relatos. No se compren pues cualquier versión así nomás, o sea, revísenla, crítiquenla, tengan una visión crítica.